Mis papas fritas rulitos. Hola, ¿cómo estás? Qué alegría que tengo que estás conmigo hoy, ¿eh? Estoy acá afuera porque recién salí del trabajo y me fui a comprar esta planta, ¿eh? Esta planta que es preciosa, está acá en mis manos porque voy a ir de una amiga y se la voy a regalar esta tardecita. Pero estoy súper feliz porque ahora es el mediodía y me voy a ir a preparar unas papas fritas rulito. Espero que te guste y quería compartir esta receta. ¡Chao! Los ingredientes que vas a necesitar son una papa blanca o patata, una cucharada de sal gruesa, escarbadientes y un buen aceite para freír y un buen pelador de papas. Y también es opcional queso Emmental. Comenzás a sacarle la cáscara a la papa. Y siempre utilizando el pelapapas vas sacando diferentes fetas muy finitas, digamos de pocos milímetros, porque el mismo pelapapas te ayuda, y vas formando estos rulitos y los pones en el escarbadientes o mondadientes. Escarbadiente, podés agregar más o menos unos 3 rulitos. Y acá te hago ver todo lo que se obtiene con una sola papa. Colocas todas las papas en un bol con agua fría y la vas mezclando y cambiando el agua hasta que quede transparente para sacarle todo el almidón. Cuando el agua ya está transparente, están listas para ser hervidas. Ya que pones una pequeña olla con agua, le agregas también la sal gruesa y las dejas hervir unos 3 a 4 minutos. Bueno, este es el momento de colarla. Yo no tiré el agua porque después pensaba hacer otra papa más. Pones todas las papas rulito sobre una servilleta absorbente y secar bien bien y luego dejar enfriar también muy bien. Colocar abundante aceite en una olla chiquita y cuando está bien caliente ahí comenzás a tirar todos los rulitos. Estas papitas quedaron súper crocantes y súper sequitas, casi no contienen nada de aceite, quedaron exquisitas y luego le agregas un poquito de sal fina si es de tu gusto. Y para poderlas poner en una fuentecita chiquita, corté cubitos de queso Emmental. Ideal para ponerlas en un platito. Toda esta fuentecita es el resultado de una sola papa. De ir acompañada con ketchup, mayonesa, orégano, lo que más te guste. Muy fácil de servir y muy fácil de comer. Espero que te haya gustado. Gracias y a la próxima receta.